La Vuelta a León BTT es diversión, goce, disfrute, conocimiento de una zona muy bonita como es la provincia de León y todo un placer hacerla. Se trata mucho de compartir un momento con nosotros, de estar juntos, porque eso es el más importante. Porque no es solo ganar, también es de tener un reto y participar. De la Vuelta a León te cuento que me ha sorprendido, que me ha enamorado, que de verdad no me imaginaba el bosque y esas zonas endureras en las que nos han metido, me ha sorprendido. La organización que se vuelca con los participantes y que los protagonistas somos nosotros. Es una carrera en la que hay tres etapas y cada etapa es totalmente diferente, con una etapa reina y unas cronos en puntos intermedios en las diferentes etapas. Pues mira, yo llevo muy poco tiempo andando en bici de montaña y para mí ha sido todo un reto apuntarme a una prueba de tres días. Nosotros la primera vez que lo hacemos, sabemos hacer rutas pequeñas de un día y es la primera vez que nos metemos en tres días y 100% recomendable. El motivo de los tres días es principalmente porque aprovechamos a que sea viernes por la tarde, sábado y domingo, para que la gente que trabaje tenga la posibilidad de venir viernes por la tarde, sábado y domingo por la mañana. Lo que nos animó a venir es que nunca habíamos hecho pruebas de tres etapas, pruebas ya más largas, siempre de un día, pues por la zona de donde nosotros somos. Y cuando sales un poco de tu entorno, sitios nuevos y tres días que ya te exiges un poquito, pues yo animaría a la gente a probarse, a ver hasta qué punto son capaces de aguantar, resistirse y ver hasta qué punto llegan. Lo que más me motivó para venir fue pues bueno, el encontrarme con mis amigos y el conocer una zona donde todavía no había ciclado por ahí, ¿no? No, es la segunda vez. Estuve no año pasado y gustei. Y este año fiz questão de vir otra vez y repetir. Este año, que es ya la tercera Vuelta a León, me parece que han pegado en el clavo completamente. Me parece una vuelta perfecta. Cada día, cada etapa era un formato diferente en el que hemos querido meter muchas novedades y cada etapa tiene una novedad diferente. La primera etapa tenía el tramo cronometrado del medio, teniendo la primera parte de la etapa navegación y la última parte de la etapa navegación. El formato de la cronometrada me ha gustado mucho, pues porque, bueno, es una zona bonita. Sí que es cierto que el tiempo dejó un poco el circuito un poco complicado, pero bueno, estuvo muy bonito. Genial el hecho de que haya llovido y haya habido barro, porque ha hecho que el terreno esté no tan a fuego, sino que haya jugado un poquito para que la gente que solo es de motor y de gas también tuviera que lidiar con los que son muy técnicos. Ha sido preciosa, ha habido de todo, ha sido todo el rato mucho sendero, muy cambiante. Los que la han diseñado desde luego han estado muy inspirados y ha parecido impresionante, la verdad, todo mucho sendero, mucha piedra, mucho de todo. Y la verdad es que me gustó bastante el recorrido. Muy divertido, con zonas así de single track y bien, divertido. Mira, este año la Vuelta a León han sido 525 participantes, 20 chicas, sub-30 y máster-30, 250 personas, y las otras 230 personas entre máster 40, máster 60. El tipo de público que tenemos en la Vuelta a León BTT es internacional, vienen de Suiza, vienen de Portugal. Eu venho com a família, com a minha mulher e com os meus dois filhos. Viemos os quatro só. Eu ouvi falar da volta nas redes sociais, no Facebook. Foi a primeira volta que faço fora de Portugal, vá lá, para vir à Espanha com a família, passar um fim de desfrutar, passar um fim de semana com a família e pronto, fazer uma volta de três dias em León, que não conhecia. El servicio premium consiste en pagar un extra más al hacer la inscripción a la prueba. Entonces, tú al llegar a meta simplemente tienes que preocuparte de dejarnos la bici y nosotros nos encargamos de limpiarla, engrasarla, secarla, de dejarla perfecta para el día siguiente simplemente encargarte de salir, competir y se acabó.
La segunda etapa lo que teníamos era toda la etapa de navegación. No soy muy hábil con el GPS y la navegación, pero como tenías una parte de navegación y otra parte de marcada, al final el cómputo de las dos ha dado juego a perderte, a reencontrarte. Nunca había venido a León a montar, la verdad que el terreno, lo típico, León es llano, ya vemos que no es llano, ahora se sabe. Me ha parecido espectacular, nivel de paisaje, o sea, muy, 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 muy bonito. Dura, durísima, o sea, esto es para gente preparada. O sea, me ha parecido muy divertida, el barro era un hándicap, pero nadie dijo que el MTB fuera fácil. Bueno, yo creo que es una prueba propia de una bici de montaña, es una bici de montaña. Yo me gusta que sea ya trialeras, para arriba, hacia abajo. Es la bici de montaña, porque si no sería, no sé, otra cosa. Calleja se la ha currado mucho. Se ha metido mucho fregado, pero muy chulo. Las subidas muy bestias, las bajadas algo heavy, pero muy chula. Bueno, la etapa de hoy para mí fue quizás lo más bonito que llevo hecho en mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Qué pasa? Son senderos muy técnicos, las cuestas que había todas en León creo que las habíamos subido, para recordar, la verdad. Fue brutal pasar por picos, o sea, ver picos de Europa, o sea, me pareció genial. Y bueno, y nos ha acompañado el tiempo, ya voy a para rematar el tiempo, y tenéis unos paisajes preciosos, es que me ha encantado, de verdad. Pues paisajes muy cambiantes, bosques, ha habido zonas de nieve, ha habido unas montañas nevadas preciosas, unas rocas de un color verde maravilloso. Subir a Camperona me ha parecido, o sea, muy, muy duro. Vamos, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y ya se ve que, bueno, a nivel particular, al llevar ya varios kilómetros en las piernas, o sea, ha sido un infierno. Aparte miraba para adelante, miraba para atrás y veía a la gente ya, o sea, pero destrozados, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, es un punto, ¿no? Buscamos también a veces ese punto de honor, ¿no? Para superar estas cosas. Yo me he sentido muy emocionada porque la Camperona es un mito en el ciclismo, aunque es de carretera, pero el ver todas esos nombres, esos ánimos, a mí me ha gustado mucho. Además, he conseguido subirla a mi ritmillo hasta arriba y a mí me ha emocionado estar en un sitio como este. La paisagem é gira, é diferente de Portugal, mas também, eu também não vejo muito. Eu sento-me acima da bicicleta e é prega fundo, olhar para a frente e não tenho tempo para olhar, não olho. Y la tercera etapa es una etapa que está diseñada para que la gente disfrute, donde metemos mucha senda, metemos un circuito de tipo XC en el pueblo y en el monte, para que la gente tenga un poco de técnica. Y la de hoy ha sido, para mí, la mejor de todas. A mí me ha encantado pasar por el pueblo, la gente animando constantemente, el circuito, las pistas anchas. Para mí la mejor, con diferencia. O nivel competitivo es muy, muy, muy alto, muy alto. Es duro, pero al final lo hace bonito, oye, el monte es lo que tiene, ¿no? Es lo que es de lo que se trata la mountain bike. Feliz, contenta de haber ganado la carrera los tres días y la verdad que son unos circuitos tan bonitos que a pesar de la dureza de la Camperona los hemos disfrutado muchísimo. Así que de la Vuelta a León me marcho enamorada. Y con el maillot, ¿qué más quiero? Para mí la Vuelta de León permite de descubrir otro sitio, otro paisaje, los picos de Europa y conocer más gente. Porque la bici reúne a la gente como la montaña. Aquellas personas que estén pensando en hacer el año que viene una por etapa, que sea dura, bonita y eso, esta es perfecta. Entrenaría a tope porque, cuidado,
merece entrenarla para poder disfrutar lo que se debe. De hecho, nosotros es el primer año y ya estamos pensando en volver para el año que viene, sin duda. Es una experiencia. O sea, las personas que se lo estén pensando, porque es una prueba de 3 etapas y que tengan miedo, yo les animo a que prueben porque alguna vez hay que hacerlo y además disfrutar de varios días consecutivos, el ambiente, la gente es alegre, el compañerismo, yo les animaría a que lo hicieran y que lo probaran. Organización un 12, brutal. ¿Y durante la carrera es que te sientes como súper arropado por voluntarios, por avituallamientos de sobra ha habido y no sé, como muy, no sé, muy a gusto, la verdad, está muy bien organizado todo? En la forma más solidaria que lo podemos hacer es con los voluntarios que tenemos, que yo para mí es el alma mate de la Vuelta a León, son los voluntarios. Que dentro de unos años estemos celebrando el 25 aniversario de la Vuelta a León y que yo lo vea.